recibió el movimiento de la bandera patria. En estos momentos se dirige hacia la entrada principal de este edificio, donde en instantes la presidenta de todos los argentinos va a proceder a cortar la cinta y dejar formalmente inaugurado el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en una jornada histórica de reivindicación de derechos, de reflexión. Aquí mismo, justamente donde se emplaza este museo que fue recuperado, este predio justamente que ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA y fue asumido como política de Estado a partir del año 2003 en el marco de la lucha de los organismos de derechos humanos. Hoy la Presidenta de la Nación realiza este corte de cinta para dejar inaugurado el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur aquí en este edificio que fue recuperado por decisión política del presidente Néstor Kirchner cuando anunciara justamente la creación de este espacio de la memoria y derechos humanos, aquí donde el horror tuvo presencia, hoy se siguen construyendo espacios como este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur que justamente buscan reivindicar esos derechos de tantos argentinos que dieron su vida por la lucha del territorio nacional, por la patria. Así que es justamente la presidenta en primera persona quien en estos momentos comienza el recorrido de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Allí la vemos en la entrada del edificio donde saluda a la señora Palmira Fitzgerald, quien junto a su familia son invitados especiales, realmente lo son, a este acto de inauguración, porque es bueno recordar que Miguel Fitzgerald fue el argentino que atravesó el mar en el año 64 para llegar hasta las Islas Malvinas y reafirmar en su suelo la soberanía argentina en nuestras islas del sur. Lo hizo piloteando el avión Cessna 185 que allí vemos pendiendo del techo del museo, avión al que él bautizó con el nombre del Don Luis Bernet. Allí la presidenta entonces acaba de saludar a Palmira Fitzgerald y ahora continúa su recorrido por algunos de los sectores de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur que a partir del próximo sábado estará abierto para que todos los argentinos puedan visitar de manera absolutamente libre y gratuita cada uno de estos sectores, porque es tan importante poder recorrer la historia quizás en primera persona para tantas generaciones que hoy pueden transitar estos momentos que tristemente forman parte de la historia de los argentinos, pero que es tan, tan importante tener presentes. Allí la presidenta también recorre el prólogo del museo a fin de apreciar este moderno espacio que cuenta con una pantalla de 360 grados, allí podemos verla, y que proyecta imágenes y sonidos de un recorrido íntegro de la historia de Islas Malvinas desde 1520 hasta nuestros días. En las mismas se reflejan, allí podemos ver, desde la flora y la fauna, la historia, la usurpación inglesa, el conflicto bélico también del año 1982 con Gran Bretaña, que aún, realmente, aún hoy nos sigue doliendo a todos los argentinos. Este trabajo lleva por nombre Sentir Malvinas y es el que está apreciando en estos momentos la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, flora, fauna, historia que tiene que ver con este territorio argentino, porque claro que las Islas Malvinas son argentinas. Y hoy, aquí, en este museo, nos acercamos a aquellos que quizás no hemos podido conocer en primera persona el territorio malvinense de una manera casi presencial a través de esta pantalla en 360 grados que permitirá conocer las características de esta tierra tan sureña, tan argentina y tan querida por todo el pueblo por el cual seguiremos luchando y reclamando la soberanía. Esas vidas de tantos argentinos que lucharon por este espacio, esa lucha aún sigue vigente y hoy más que nunca reivindicamos justamente el camino para lograr definitivamente la recuperación de nuestras Islas Malvinas. En un predio, como les decíamos hace un rato, tan simbólico, tan importante, tan vinculado
a la restitución de los derechos humanos, como lo es este espacio de la ex ESMA, donde el 24 de marzo de 2004 el expresidente Néstor Kirchner, definitivamente al cumplirse el 28º aniversario del golpe y por decisión política justamente de quien era el presidente de todos los argentinos por ese entonces, anunció la creación de este espacio de memoria y derechos humanos, que luego, efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas el 20 de noviembre, en este caso del año 2007, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que tiene a su cargo justamente la administración de este predio, donde se emplaza el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Es tan importante tener presente la historia para poder seguir construyendo un futuro promisorio para cada uno de los que habitamos este país. Por eso, recordando quizás un poco los hechos ocurridos, es bueno tener presente que en el año 76, personal de la ESMA realizaba operativos en el marco del golpe militar aquí mismo, en este lugar. El comandante en jefe de la Armada, Massera, creaba el grupo de tareas y se instauraba así la dictadura. En el 78, claro, en esta ESMA, los secuestrados fueron llevados a una isla del Tigre, se realizaban reformas edilicias aquí en el Casino de Oficiales. En el 84, la CONADEP visita la ESMA, en especial el edificio del Casino de Oficiales. El Congreso sanciona la ley de punto final en el año 86 y también es el Congreso en el que el año 87 vota la ley de obediencia debida, solo que dan abiertos los procesos por aprobación de menores y sustracción de bienes. En el 89, el primer indulto a represores otorgado por el presidente en ese momento. En el 2000, la Marina instala varias escuelas en el predio aquí de la ESMA para eludir su devolución. Y en el 2003, el Congreso declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Realmente son hechos que parecen tan lejanos, pero que son tan cercanos a nuestra historia. En el 2004, como decíamos hace instantes, el presidente Néstor Kirchner recorre la ESMA junto a sobrevivientes, quienes vuelven aquí por primera vez con el dolor que eso implicaba y también con la felicidad contrapuesta por recuperar un espacio para todos los ciudadanos. Se realiza el 24 de marzo aquel acto público aquí en este predio tan recordado por todos los argentinos. Es el 5 de junio donde se realiza la convocatoria pública para la presentación de las propuestas para el espacio. El inicio del desalojo se produce el 28 de diciembre del año 2004. Y en el 2005 comienzan a realizarse visitas guiadas aquí en este predio de la ex ESMA, especialmente en el Casino de Oficiales. Es luego, muy pronto, en el año 2007, donde se concreta definitivamente el desalojo total de este predio y los gobiernos de la Nación y la Ciudad firman ese convenio de la creación del Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Es importante recordar cada uno de estos hechos mientras vemos aquí en imágenes, hoy, año 2014, 10 de junio justamente, cuando la Presidenta de la Nación está llevando adelante la inauguración de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que tanto, tanto tienen que ver con la reivindicación de los derechos por los cuales luchó todo un pueblo y por los cuales seguiremos luchando, obviamente. Allí, gran parte de la historia triste y oscura que conforman justamente esos datos, el pasado de los argentinos. Un pasado que, por suerte, ha quedado atrás, mirando hacia un futuro en el que cada uno de los ciudadanos aportamos desde nuestro compromiso, por supuesto, la ratificación de que queremos y decidimos vivir en democracia. Allí, entonces, en esta sala donde existe esta pantalla en 360 grados que les recordamos, todos los argentinos van a poder visitar a partir del próximo sábado por la mañana, aquí mismo, estarán abiertas las puertas con el cobijo habitual de este espacio que ahora es de cada uno de los argentinos, para poder visitar en primera persona y recorrer quizás junto a nuestros hijos, a otras generaciones que puedan acercarse a este tramo de la historia argentina desde un lugar vivencial. De eso se trata este Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que hoy está inaugurando la Presidenta y que allí vemos en imágenes este predio
que se alza aquí justamente en lo que fue la ESMA, ahora Espacio de la Memoria y de los Derechos Humanos. Como decíamos hace instantes, cuánto hay de reivindicación de los derechos humanos si hablamos de Malvinas. Así que lo prometido siempre es deuda, por eso es que la Presidenta hoy se encuentra aquí cumpliendo su promesa de llevar adelante el emplazamiento de lo que es sin dudas merecido por cientos de argentinos que lucharon en el frente de batalla allí al sur de nuestro territorio en las Islas Malvinas. Estas Islas Malvinas que jamás serán olvidadas porque sin duda son el símbolo de la lucha y el compromiso que hacen que sigamos adelante en la construcción de un país más justo y más solidario. Allí todos los que están en sus casas seguramente compartiendo este momento a través de la televisación van a poder apreciar lo imponente de este edificio realizado, además de haberlo hecho desde el corazón y con absoluto compromiso y de un modo ...360 grados que acaba de ver la Presidenta y que van a poder seguramente ver tantos y tantos argentinos que llegarán hacia este Museo de Malvinas desde distintos puntos de la República Argentina. También es bueno recordar que aquí en el año 2003, hace muy poquito, el año pasado, se inauguró la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que también en el año 2012... se inició el tercer juicio por los crímenes de la ESMA y se investigan los casos de 789 víctimas y son juzgados 65 imputados. Datos reales, datos concretos, que nos hablan de una evolución, de un cambio de paradigma y de un compromiso por parte del Estado en colaborar para que se salden esas cuentas pendientes. Pero también muchos se preguntan cuántas cosas más se realizan en la ESMA, bueno, en la ex-ESMA, ¿no? Muchas, porque todas las semanas más de 800 trabajadores integrantes de 42 cooperativas del programa de ingreso social con trabajo realizan las obras de puesta en valor de los edificios del predio a partir de un convenio firmado, por supuesto que merecen un gran aplauso, este convenio firmado entre el Espacio Memoria, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se realizan trabajos de albañilería, pintura, plomería, herrería, carpintería. Bueno, algunos de los oficios que aprenden los cooperativistas orientados por los arquitectos y pasantes de la FADU. Y el propósito es más que importante, más que interesante, es ni más ni menos que recuperar parte de los más de 30 edificios de este predio, porque hay más de 30 edificios aquí en este predio de la ex-ESMA que ocupa una superficie total de 17 hectáreas, con lo cual está ahora abierto a la comunidad toda y es justamente de esta manera como se transforman estos lugares tan emblemáticos, quizás de una etapa oscura de los argentinos que hoy se transforma definitivamente en un espacio de luz, de contención, en un espacio para cada uno de los que habitamos este suelo argentino. Así que allí donde veíamos recién a la Presidenta junto a la comitiva, en esa sala con esta pantalla fantástica de 360 grados, es uno de los sectores que van a poder visitar quienes se acerquen hasta aquí. Es la sala prólogo del museo, ténganlo presente. El nombre es Sentir Malvinas, ni más ni menos, ¿no? Sentir Malvinas como si estuviéramos ahí, con lo que eso implica esa experiencia vivencial que van a poder tener cada uno de los que se acerquen a este sector del Museo de Malvinas y justamente una experiencia que les permitirá, sin dudas, comprender quizás de un modo
lejano, pero de un modo tan real, parte de lo que ocurría al sur, tan al sur de la Argentina. La presidenta ahora se encuentra en el espacio Paca Paca, para los chicos, con chicos, porque hablábamos hace un rato de las generaciones, de esta experiencia, de lo que implica acercarnos a la historia tan reciente, de un modo lúdico, de un modo atractivo. Bueno, allí las tecnologías, entonces, que es lo que más les gusta a las nuevas generaciones, les permitirá vivir un momento en familia, seguramente, o a través de las instituciones educativas que van a tener, por supuesto, participación en el recorrido, la posibilidad de experimentar desde la animación con los recursos que hoy nos permite el avance de la tecnología y que, por suerte, se desarrolla eficazmente en nuestro país. Gran parte de estos programas y software realizados por argentinos y argentinas que trabajan cotidianamente en la comunicación para los chicos y chicas de la Argentina, en esta señal Paca Paca en la que se habla nuestro idioma, el castellano, sin modismos que no nos pertenecen. Es una manera muy concreta de poder generar un interés a las nuevas generaciones, ese interés que nos va a permitir, sin dudas, estar seguros de que la historia está presente en cada uno de los argentinos. Estos chicos que comienzan a conocer los caminos que ha transitado su país de la mejor manera que puede hacerse, de lo habitual, desde el entretenimiento. Así que este es el espacio de Paca Paca, donde quienes vengan junto a los más chiquitos van a poder, obviamente, disfrutar y compartir. Allí la presidenta con este grupo de chicos que están jugando, que estaban jugando. Federico Burgos es quien le mostraba hace un ratito cómo jugar con la tablet, acompañado por la guía del Museo Mariana Romano, un coordinador de Paca Paca, también el director de Samba y distintos referentes técnicos que trabajan en lo cotidiano en esta señal televisiva para los chicos. Estos son juegos los que veíamos recién de realidad aumentada. Eligen, por ejemplo, un personaje, el de Samba puede ser, y una nena que lo sabe todo, que se lo va contando, exploran las Islas Malvinas a través de los desafíos de los juegos, y cuando terminan hay una síntesis del qué aprendiste después de jugar, que es un test al que los chicos van a poder acceder, y una manera súper entretenida de ver cuánto quedó entonces de información luego de ese momento lúdico. Así que ese es uno de los juegos que ahí vemos, y que hace un ratito le mostraba a Federico Burgos, uno de los chicos que fue el encargado de, en este caso, realizar la primera participación, pero que tantos otros podrán hacerlo cuando se acerquen aquí a partir del próximo sábado por la mañana a compartir el recorrido con guías, por supuesto que van a estar a disposición de todos aquellos que quieran disfrutar de esta experiencia aquí en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se emplaza en el predio de la EXESMA, el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos, aquí sobre Avenida Libertador, al 8100, para aquellos que nunca vinieron. Es un dato súper interesante, un muy buen programa para realizar en familia el próximo finde, y todos los que quieran, porque va a seguir abierto, por supuesto. Allí la presidenta, entonces, sigue recorriendo parte de este Museo de Malvinas, encontrándose con trabajadoras, con trabajadores, con estos jóvenes y estas jóvenes que serán las encargadas de realizar el recorrido y la guía por los distintos espacios. Allí la presidenta se va a dirigir ahora al próximo piso de este Museo de Malvinas, porque es un gran, gran predio el que se ha realizado, un espacio realmente moderno, como podemos ver en imágenes, absolutamente novedoso, con obras realmente únicas y con un tratamiento de la historia muy particular, muy lúdico,
con la tecnología a disposición de cada uno de los sectores, donde de modo muy simple podemos interpretar gran parte de lo que ocurrió allí en el sur, en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. La presidenta entonces, ya en el nivel superior, en el primer nivel, es la sala de biografías, en donde se observaba recién en diferentes pantallas las biografías de Pablo Areguati, comandante de las Islas en el año 1824, que integró el ejército patrio de Manuel Belgrano. También podíamos ver a don Luis Bernet, de quien hablaba hace un ratito nada más. Allí la presidenta descubre algunas de estas obras, y en este caso la bandera del operativo Cóndor. Una bandera que conformó la entrega de varias banderas que recibió la presidenta, y como ella misma prometió, esta iba a estar colocada aquí en el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Sí, entonces este recorrido junto a la comitiva que la acompaña, viendo palmo a palmo las distintas muestras interactivas que hay a lo largo de todo este museo, que realmente es muy, muy interesante, y que van a poder verlo todos ustedes cuando quieran. Aquí seguramente estaremos esperándolos con ganas de que puedan disfrutar de este lugar. Allí lo vemos al canciller Héctor Timerman, quien preside esta delegación de Cancillería Argentina en el espacio dedicado a la memoria y la reivindicación del presidente constitucional, don Arturo Humberto Illia. Durante su mandato presidencial, la Argentina, recordemos, logró que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la resolución 2065. ¿De qué se trataba esta resolución? De convocar al diálogo al Reino Unido de Gran Bretaña y a la República Argentina. Allí, donde la presidenta en estos momentos se encuentra, se puede apreciar un traje de gala y los zapatos que pertenecieran al presidente Illia, y la resolución 2065, que sigue siendo aún hoy la piedra fundamental de la cuestión Malvinas. Es realmente muy movilizador poder compartir con todos este recorrido, esta manera de encontrar un espacio donde tener presente siempre, cada día, que lo que ocurrió en Malvinas sigue estando presente. Esa lucha por la reivindicación del territorio malvinense, por la soberanía argentina sobre estas islas, sigue aún vigente. Es una lucha que continúa llevándose a cabo, por la cual el Estado Nacional ha realizado diversas presentaciones y reclamos. Una lucha que nos comprende a cada uno de los argentinos, porque sin dudas es una lucha por los derechos del pueblo y de la nación. La presidenta entonces, en estos momentos, continúa recorriendo este espacio donde está gran parte de la historia de lo que ocurriese en la época de la presidencia constitucional de Arturo Humberto Illia. Junto a la comitiva que procede de Cancillería, atentamente, y también aquí los que estamos en el predio del Museo de Malvinas, como aquellos que están en sus casas recorriendo de manera simultánea este museo, estamos vivenciando. Seguramente, a partir del próximo sábado por la mañana, serán miles los que
puedan ir acercándose poco a poco hacia este sector de la Ciudad de Buenos Aires, hacia este lugar de la República Argentina, para poder disfrutar con sus seres queridos, o con las instituciones educativas de las diferentes propuestas que aquí en el museo van a estar disponibles para todos aquellos que quieran disfrutarlas. En este museo que vemos ahí en imágenes, cuando va cayendo el sol, cuando la tarde se hace presente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando definitivamente sentimos que estamos en el lugar correcto, en el lugar donde se ha hecho espacio justamente para emplazar gran parte de la historia que nos compromete y comprende, claro, a todos los ciudadanos. Sigue el recorrido, la presidenta, allí en este emotivo momento de encuentro con quienes son ni más ni menos que las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Un momento más que emotivo y sentido. La presidenta ingresó a esta sala de las tres plazas en la misma. Allí la veíamos saludar tanto a las abuelas, a Estela de Carlotto, a la presidenta de Madres, a Bebe de Bonafini, y a tantas otras abuelas y madres que han luchado y dado su vida por sus convicciones y por la lucha para la verdad y la justicia. En esta sala se representa de forma gráfica y audiovisual la Plaza de Mayo, lugar emblemático de estas madres y abuelas luchadoras. Allí donde se produjeron las manifestaciones populares que se conocen popularmente, claro, como las tres plazas del año 1982. El 30 de marzo, precisamente, de ese año, del 1982, el pueblo salió a las calles para repudiar la dictadura y es fuertemente reprimido. Allí, a través de esta propuesta audiovisual, la presidenta junto a las madres y abuelas están reviviendo ese momento que, por supuesto, no debemos olvidar. El 2 y 10 de abril, una verdadera multitud manifiesta en la Plaza de Mayo su apoyo a la causa Malvinas. Allí vemos en imágenes algunas de las declaraciones de las madres, de las abuelas, que con convicción, sin dudar y con certeza, seguían adelante en la lucha por la verdad y la justicia y por poder definitivamente esclarecer qué había ocurrido con sus hijos y nietos. Hoy, aquí, en este Museo de Malvinas, revivimos también, claro, cómo no, esos días en los que, además de producirse al sur, tamaña guerra, tamaña injusticia, también aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en la Plaza de Mayo, el 2 y 10 de abril, eran momentos de movilización, eran momentos de lucha. Allí se hicieron oír voces de repudio contra el terrorismo de Estado. Y el 14 de junio, también del año 1982, se producía la rendición de las Fuerzas Armadas en las islas. Ese mismo día, la plaza se llenó nuevamente para expresar el repudio generalizado por esos chicos que habían estado expuestos en las Islas Malvinas. Todo el pueblo se volcó a esa plaza tan simbólica para nuestra nación para repudiar, claro, esa acción y esa decisión que por entonces expuso a tantos conciudadanos. Allí en esa sala, la sala de las tres plazas, donde se encuentra en estos momentos la presidenta, viendo las imágenes, esa Plaza de Mayo junto a las banderas argentinas, esa Plaza de Mayo donde las madres y abuelas estuvieron presentes una vez más pidiendo verdad y justicia por los argentinos que estaban en las Islas Malvinas. Un espacio que podrán recorrer cada uno de los que tomen la decisión, por supuesto, de venir hacia este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. A partir del próximo sábado estará abierto con entrada libre y gratuita, porque justamente es aquí, en este predio
el espacio de la memoria y los derechos humanos, donde el Museo de Malvinas toma un valor aún mayor, el valor de continuar adelante en esta lucha por los derechos de cada uno de los que estuvieron allí, pero también por los derechos de todo el pueblo argentino para lograr definitivamente la recuperación del suelo malvinense. Esas imágenes que describen momentos de horror, momentos donde el país se sentía absolutamente engañado, donde definitivamente era una guerra inútil e injusta. Esas imágenes que nos siguen provocando dolor, que son fuertes cachetadas que recibimos cada vez que volvemos a vivenciar a través de ese testimonio fílmico esos momentos tan desgarradores que han vivido tantísimos, tantísimos argentinos que fueron simplemente a luchar por su patria. A ellos siempre nuestro homenaje, por ellos siempre nuestra lucha, la de la reivindicación del suelo malvinense y la definitiva pertenencia al pueblo argentino. Es tan simbólico ver a estas madres y abuelas con sus pañuelos, con sus rostros iluminados, con sus rostros que muestran en cada uno de sus rasgos la lucha llevada adelante durante décadas. Día a día, allí las vemos a ellas, en los momentos más difíciles, poniendo su cuerpo, poniendo su vida en riesgo para continuar luchando por lo que correspondía, por sus convicciones. Por eso siempre son y serán un ejemplo de lucha, de convicción, un ejemplo de vida para esas abuelas, para esas madres que hoy aquí estoicamente siguen sintiendo en carne propia el horror, pero siguen afrontándolo porque definitivamente un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Por eso es tan importante este tipo de hechos como el que hoy estamos viviendo con la apertura y la inauguración de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un museo por la reivindicación, pero un museo que nos vincula una vez más con lo necesario, el compromiso de todos nosotros como ciudadanos por definitivamente saldar esas cuentas pendientes, esas cuentas que la historia nos ha dejado allí abiertas. La presidenta entonces, junto a la comitiva que la acompaña, la ministra de Cultura, el secretario de Derechos Humanos, el secretario general de la presidencia, tantos referentes que hacen justamente allí, bueno, lo vemos al director Giles de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. La presidenta sigue su recorrido saludando a referentes de la cultura, a tantos excombatientes que hoy se han dado cita acá, familiares, recorriendo, decíamos, distintos lugares de este predio que es tan grande y que por suerte es tan representativo de tantos hechos y de tantos momentos. Allí entonces sigue el tránsito por los pasillos de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. La presidenta, junto a la comitiva que la acompaña, la sala donde se representa el vínculo entre Gran Bretaña y nuestro país, allí está la triste memoria de la Forestal en el norte santafesino, el empréstito de la Baring Brother, el trazado en abanico de los ferrocarriles, como lo analizara tan certeramente Raúl Scalabrini Ortiz. En estos momentos, allí vemos la maqueta que representa la colonia de Puerto Luis en 1813, bajo la gobernación de Luis Vernet, la maqueta que está realizada a escala y es una representación fiel de la colonia en la cual vivían 150 personas fijas y otras 150 que estaban de paso. Era una colonia activa,
dedicada principalmente a la actividad ganadera y que además se dedicaba al intercambio comercial. Allí se podía observar la casa de Luis Bernet, el gaucho Rivero, el almacén de turba, el almacén de madera, la casa del herrero, del pedrero, la casa del tonelero, la casa del pescador y los ranchos de los gauchos tan característicos, ¿no?, de esa época y tan representativos, además de lo que se vivía por ese entonces. También sigue este recorrido la presidenta ahora, allí transitando. Es un enorme lugar este Museo de Malvinas, como podrán ver, uno de los museos que forman parte de los museos nacionales, como el Museo del Bicentenario, como el Museo de la Lengua, como el próximo Centro Cultural Néstor Kirchner, emplazado en el ex Palacio de Correos, que en marzo del año próximo será inaugurado y sin duda será uno de los museos y teatros más importantes del continente americano, bueno, y tantos otros museos que están emplazados en distintos lugares de la Argentina, porque estos museos justamente permiten al pueblo todo acercarse permanentemente a la historia y a la cultura. Es la manera más efectiva de lograr, sin intermediarios, el acceso a la cultura para cada uno de los ciudadanos. Algo tan fundamental, ¿no?, para la construcción de una memoria colectiva y sobre todo porque a través del conocimiento de nuestra cultura es como vamos a poder refundar día a día nuestra nación. La presidenta entonces pasa ahora por la sala que registra los viajes náuticos en la historia de Malvinas. Allí podemos ver la sala de homenaje a Raimundo Gleiser, primer cineasta argentino que registrara imágenes directas de las Islas Malvinas. Como se recordará, Gleiser es uno de los 30.000 desaparecidos. Y la presidenta también recorre la sala de geografía, flora y fauna. Allí vemos imágenes. Y se detiene a observar en una inmensa pantalla una representación del mar argentino que veíamos hace instantes, que rodea las Islas Malvinas. Para aquellos que todavía no pudimos ir a conocerla en primera persona, bueno, podemos acercarnos a través de estas imágenes a la geografía, a la flora y la fauna que caracteriza a nuestras Islas Malvinas. Y allí se concentra la riqueza de la flora y la fauna marina, una enorme, enorme riqueza que también nos pertenece a todos los argentinos. También se observan los diferentes ejemplares que habitan Malvinas. Como veíamos recién, se destacan dos albatros errantes, que es la ave voladora más grande del mundo. Las aves de Malvinas conectan a través del vuelo las islas con el continente, ¿no? Ni más ni menos que eso. Ellas también son una expresión de nuestra soberanía en el sur de la patria. Esas aves que conectan territorio argentino con suelo malvinense, claro, con suelo argentino también, son simbólicamente quienes unen estos dos estrechos de tierra tan argentinos, tan nuestros, ¿no? La presidenta, como veíamos recién, se dirige a continuación por escalera mecánica, es el segundo nivel. Allí vamos a observar ahora en instantes nada más este recorrido que está realizando, una inmensa, inmensa mediateca que será la que en instantes vamos a poder ver en imágenes mientras transita este sector del segundo nivel de este Museo de Malvinas. Ya recorrimos junto a la presidenta la planta baja, el ingreso de este museo aquí emplazado en el predio de la ex-ESMA. Luego, el recorrido que la primera mandataria realizó por el primer nivel y su paso por distintos sectores donde la historia se hace presente con las abuelas, con las madres que ya ahora se encuentran aquí en este predio donde se realizará en instantes nada más la inauguración oficial de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Continúa su recorrido la Presidenta de la Nación, conociendo palmo a palmo cada una de las características de este espacio tan querido, tan ansiado por la primera mandataria para poner a disposición del pueblo argentino la historia, el pasado, el presente, para la construcción, obviamente, de un futuro promisorio para todos los argentinos. Allí entonces
comienza este recorrido, como les decíamos, por esta mediateca donde están registrados los datos más relevantes, geográficos e históricos del archipiélago de Malvinas. Esta tecnología de última generación es inaugurada en un espacio público por primera vez. Además, la presidenta llega a la sala La vida en la guerra, donde se exponen diferentes objetos utilizados durante el conflicto que fueron donados por excombatientes. Allí, claro, se encuentra un contingente de excombatientes y familiares. Edgardo Esteban, uno de ellos, está aquí en este lugar y entrega a la presidenta en este emotivo momento los objetos que testimonian su dolorosa presencia en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico del año 1982. Aquí, en este espacio denominado La vida en la guerra, este nombre tan simbólico, tan representativo, porque seguimos hablando de vida a pesar de que estamos refiriéndonos a un hecho y a un momento en el que se producía ni más ni menos que una guerra que tampoco tiene que ver con la vida, por cierto. Pero bueno, aquí es una manera de darle vida a esos hombres que trascendieron esa guerra y que hoy pueden dar testimonio real del dolor, del sufrimiento, pero también del aprendizaje que han obtenido. La presidenta entonces, con este grupo de excombatientes, de familiares, que aún hoy llevan presente en sus corazones, en sus venas, esos momentos que han transitado, los que tuvieron que estar en el frente de batalla y los que luego más tarde los tuvieron que recibir, que acobijar y que acompañar en ese proceso de sanación, en ese proceso de restablecer de algún modo, del modo más sano, el vínculo con ellos mismos y con el resto de los habitantes. Esa historia que está presente en cada uno de los excombatientes de Malvinas y en cada uno de sus familiares y en cada uno de los argentinos estará también presente en este Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur que está recorriendo la presidenta en este sector que ahora está dejando La vida en la guerra. Allí los colores celestes y blanco nunca mejor ubicados que en este instante. Esos colores que nos representan como nación, como pueblo, marcando este edificio que se alza en este predio de la ex-ESMA, donde también se encuentra la Sala de los Caídos, que representa el cementerio de Darwin, y donde se rinde homenaje a los 649 argentinos caídos en las Islas Malvinas y el crucero General Belgrano. Desde esa sala nos mirarán para siempre nuestros muertos en Malvinas, nuestros héroes argentinos que tienen su lugar también en este Museo Malvinas y en esta réplica del cementerio de Darwin, esos 649 argentinos que han caído en nuestras Islas Malvinas. La presidenta entonces continúa su recorrido. Ya transitó el Puente de la Soberanía cuando iniciaba el recorrido por el segundo piso. Desde allí se podía observar la escultura que representa dramáticamente al crucero ARA General Belgrano en el momento en que es impactado por un proyectil británico. Y también se pudo observar una representación de las Islas Malvinas dentro de un espejo de agua. Finalmente luego transitó el sector denominado La vida en la guerra para pasar hace instantes por la Sala de los Caídos. Y continúa su recorrido en diálogo con excombatientes mezclados ahora con referentes de la cultura, con quienes también tendrán la responsabilidad de realizar la guía por cada uno de los sectores de este Museo de Malvinas y poder también acercarle un poquito de esa historia a los argentinos que se acerquen aquí, o a lo mejor también a los que, no siendo argentinos, quieren conocer un tramo de la historia de nuestro país. Ahora la presidenta también se dirige hacia otro de los sectores que conforman este Museo de Malvinas, que como pueden apreciar cada uno de ustedes, es realmente de una extensión importante, realizado, como decíamos, con el mayor de los respetos, con mucho afecto, y además incorporando
toda la tecnología a disposición para poder recrear con respeto y de la mejor manera esos momentos. Allí entonces el puente de la soberanía es recorrido por la Presidenta de la Nación junto a la comitiva, casi en el tramo final de este recorrido que, como les decíamos hace un rato también, va a poder ser visitado por los argentinos o porque simplemente quieran acercarse a conocer esto que veíamos a través de la televisación en primera persona, a partir del próximo sábado por la mañana aquí, Avenida Libertador, al 8100, es la dirección, las coordenadas para que puedan acercarse y vivir esta experiencia realmente sensacional, realmente emotiva, un magnífico plan para poder realizar en familia, sin dudas. Bueno, la Presidenta ya retoma el recorrido por el primer nivel, en este caso, ya acercándose hacia este sector principal, aquí en la planta baja, donde vamos a dar comienzo en instantes nada más, con el acto formal de inauguración y, por supuesto, con la convicción de que la construcción colectiva es el camino indicado, siempre teniendo presente la historia que es parte de cada uno de nosotros. Como pueblo, como nación, hoy estamos aquí reivindicando nuestra soberanía sobre suelo malvinense. Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. A ellos, claro que sí, a nuestros héroes de Malvinas, por ellos y por cada uno de los que dan su vida día a día, estamos aquí recibiendo a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus padres en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Claro que sí, por siempre nuestros héroes de Malvinas aquí en la inauguración de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. A continuación vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino interpretadas por Darío Volonté y Lito Vitale.
conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522, que servicios de comunicación audiovisual transmiten